I try to discover a little something to make me sweeter. Oh baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you, I'll be forever blue. That you give me no reason, oh, you make me miss so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no. So I read your calling, oh wait, wait, please. Me acoplé al espacio de atrás. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Pregúntame cómo estoy. Bien, estaba bien. Tengo puesto un polar que es del trabajo al que renuncié. Y para que no se note, le puse unos pequeños pines que me compré en Todo Moda. Así lo puedo usar en una situación no laboral. Bien. Dicho esto, voy a arrancar con mi primer chiste, que necesita un pie de micrófono. Bien, voy a mostrar algo y después voy a explicar bien qué es, si no se dan cuenta. Son dos personajes. Bien, son dos tiktokers en un futuro porque se van a comunicar así. Están charlando, pero se acostumbraron tanto a los pasos que idearon una nueva lengua. Y esta parte se pone interesante porque entra un tercer personaje. Se picó. Ahí no entendió porque hay cosas que se ayornan y otras que no los TikTokers. Digo, hay cosas que se están resolviendo en el idioma todavía. Bueno, es una historia muy larga que después la voy a escribir. Es una novela que estoy escribiendo. Es todo así. Son 7-8 personajes a lo largo de toda la historia. Pasan en distintas situaciones. Bueno, después si tienen alguna idea me la pasan. ¡Estatuas vivientes! ¡Qué lindas son! No podría ser nunca una estatua viviente, pero podría ser una estandapera extinguida o extintente. Algo así. ¿Bien? ¿Una pequeña demostración de esto? ¿Me haces? Voy a necesitar ayuda un poco del público. Necesitamos un poco de silencio igual para reflexionar sobre la noche, así que... Bien. Te voy a usar a vos un segundo. Te voy a dar este pañuelito. Yo voy a estar contando un chiste y vos en un momento venís y me lo apoyás acá. Vamos a simular que esto es una moneda porque no soy una estatua viviente, soy un estandapero extinto, ¿sí? Vos cuando querés, 10, 15 segundos, 6 segundos, lo que quieras, venís y me lo dejás acá. El otro día estaba en el free shop. Estaba comprando unos perfumitos. Están todos re baratos. Entonces me fui a... No se resuelve esto. ¿Querés sacar el pañuelo? ¡Qué barato que es el free shop, che! ¡Qué baratito! Una carretera. No, conseguí 7 perfumes al precio de 2 perfumes. Entonces, ¿eh? Eso no lo había venido. Bien, gracias. ¿Qué sigo? ¡Uy, cuántas cositas! Mi lavarropa se convirtió en mi nuevo armario. Porque no lavo la ropa, entonces simplemente la acumulo en el lavarropas y después voy como un showroom de descuentos a buscar qué puedo usar hoy. Entre ellos, este polar. ¿Andas bien, Caro? No, no tanto. ¿Quieres charlar de eso? Sí, pero no ahora porque estoy en un escenario. Bueno, dale después. ¡Wow! ¿Cuánto autoanálisis, Caro? Entrenado.
Bien, ya me voy, no se preocupe. Bien. Sí. Va eso. Estoy muy tanguera últimamente. Me di cuenta que vivir la vida con actitud tanguera desestresa un poco. Si los problemas que tenés los resolvés como un tanguero, te das cuenta que, che, estás re exagerando, chabón, entonces bajás un cambio y te das cuenta de... ¡Ay, mi vieja viene a mi casa! ¡Es la cuarta vez en la semana! ¡Dios mío, qué dolor en el pecho! ¡Dios mío, vieja, si tenés tu propia casa! ¡Ay, viejita linda, por favor! Y ahí digo, bueno, son 4 días. Tampoco tanto, Caro. Ah, bueno, bueno. ¡Oh! ¡No me has quedado queso rayado! ¿Pero el caucho o tango? ¿Tango? ¿Por? ¿No? Y no puedo comer estas pastas divinas que me ha dado la vida. Bueno, son pastas, Caro. No son tan divinas. ¡Te la baja! ¿Alguien me quiere contar una situación que haya estado medio depre y se la trato de levantar siendo tanguero? Si no tienen ganas de participar, me dicen, Caro, no hinches las pelotas. Sigo con lo otro. Mínimo que alguien le diga, Caro, no hinches las pelotas, pero si no... ¡Una mala nota de Facu! Gracias. Te amo. ¡Ay, Dios mío! ¡Calistras y riñones! He estudiado toda mi vida biología y ahora veo que un cuatro se asemeja. Es gaucho, Caro, estoy segura, ¿no es tango? Y ahora veo que se asemeja a un desaprobado. ¡Qué vida desaprobada! Pero la vida es eso, es dolor, es pena. No, es solo una nota, Caro. Está bueno, va por ahí. Ya me voy. Antes de irme voy a imitar 3 objetos. A ver, objetos. ¡Gracias, te amo! Te amo porque lo estás dando todo para mí. Y necesito esa energía. Una tetera, bien. Voy a personificarla, eso es lo que voy a hacer. Mi vida no es tan simple. A veces me meten test de hierbas, a veces de Starbucks. A veces me meten tetaragüí, es el más barato, pero entiendo que a veces la disponibilidad económica de mi dueño es esa. No me molesta, a mí lo único que me molesta es llenarme de sarro el pico porque mi dueña no se da cuenta y ya tengo colesterol. Qué lindo eso, ¿no? Porque es como una avena. Bien, un objeto más y me voy a la mierda, perdón. Chao, dale, uno más. Una mesa, bien. Solo soy un sostén. Un sostén de comidas, de amistades, de tareas. A veces quisiera poder apoyarme en alguien y saber que tiene 4 patas para mí, ¿no? Pero es lo que me ha tocado. Ser apoyado por cosas. ¡Ay, qué me gustaría más que tener otra actividad! ¿Cómo me gustaría yo ser el plato de comida? Bueno, pero soy una mesa, está bien, me tranquiliza ser tanguero. ¡Muchas gracias, buenas noches!